Hoy sí, ya la oportunidad de enfrentarte con la máscara, tenerlo como rival. Hoy sí, ya. Pero como lo dije por micrófono, esos son lo que nos gusta tanto él como a mí, los verdaderos madrazos, que no nos andemos con niñerías. Y hoy vieron, toda la gente, que simplemente nos dimos en la madre arriba del ring. La hermandad se terminó. Ya, es punto y aparte. Él me conoce y yo lo conozco. Así como lo dije, toda la gente va a gozar de las tremendas madrizas que nos vamos a dar los dos. Porque nuestro lema, que ya no es su lema, es mío, es humillar. Nos conocemos a la perfección. Fueron muchos, muchos viajes, muchos años juntos como carnales. Pero ya, todo pasó. Y hoy, mi objetivo eres tú. La máscara, eres mi carnal del alma, pero sí ya tengo en el pasado. Hoy, simplemente, donde te vea, donde te tope, nos vamos a dar en la madre, cabrón. Hoy fue en dos al hilo, y la victoria, se puede decir que te la ganó a lo ingobernable. Mira, te lo vuelvo a repetir, nos conocemos perfectamente. Y ahora sí que fue una y una. La primera lo humillé, lo despedacé, le troné su máscara. Le demostré a toda la gente que el luchador más odiado soy yo y que para ser ingobernables, no cualquier perro. Entiéndalo, a mí no me gustan los aplausos. A mí no me gusta que me quieran. Soy luchador odiado. La segunda me la regresó con el foul. No pasa nada. Esto sigue. Él dice, y se calienta rápido, que dice que máscara contra cabellera. No. Esto es poco a poco. Se viene el aniversario. Un aniversario. Llena a toda la gente. A lo mejor sí, te doy la oportunidad. A lo mejor. Porque recuerda que la cabellera más cotizada es la de tu carnal, que soy yo, perro. ¿Cuándo podemos ver un mano a mano, aunque no se juegue nada más que la lucha? Dale tiempo al tiempo. Hoy solamente fue una probadita. De lo que van a dar la máscara y Rush en donde se topen. ¿Ya vieron? Nos pegamos despacito, nos andamos con niñerías. Eso es lo que me encanta. Luchadores caprones. Juntos desmadramos, juntos humillamos. Pero ahora se va a ver quién es quién. Y él sabe, y lo vuelvo a repetir, sabe que el luchador más odiado, el luchador a vencer, soy yo. La máscara es un luchador a tu nivel, Rush. Claro que es a nivel, ¿por qué? Porque por eso estaba con los ingobernables. Y los ingobernables es lo de hoy, es lo de moda. Y para toda la gente que dicen que dejaron de existir los ingobernables, no. Mientras esté el Toro Blanco aquí presente, va a haber ingobernables para toda la vida. Por eso lo pongo en mis redes sociales, ingobernables, ingobernables de sangre. En México solamente hay dos, ese es Pierrot y Rush. En Japón están Naito. Y en Estados Unidos, mi carnalote, la sombra. La máscara comenta que la elegancia los distinguía y que pues ahora con la entrada de Pierrot, pues ya, se acabó eso. Eso es un pretexto. Es más, ¿sabes qué? Me pongo a pensar. El pretexto que él me volteó bandera, ¿por qué? Porque yo ni luchadores. Ya no luchadores, ya humillamos, ya trapeamos con todos los disquerudos, trapeamos con técnicos, con leyendas, con jerarquías. La máscara y yo destruimos todo lo que se nos puso enfrente, igual con la sombra. Y me pongo a pensar que a lo mejor me volteó bandera porque se enfadó de que ya no hay rivales. Y quiere enfrentar a un verdadero rival. ¿Y quién es el mejor rival? Rush. Pero sabe que conmigo no se va a andar con niñerías. Yo no respeto nada. Y saben cómo soy, por eso soy el luchador a vencer. Hace dos semanas también se dio la situación con Escorpión, hoy vuelven a ser equipo con Escorpión. Mira, todos van a querer ser ingobernables, lo vuelvo a repetir, porque es lo de moda, ingobernables en todo el mundo. Lo vuelvo a decir, ingobernables en México, pero solo vemos dos. En Estados Unidos está la sombra, en Japón está Naito. Escorpión, me gustó lo que hizo hoy. Se acopló perfectamente conmigo y así me gustan luchadores cabrones. Puede ser, pero muchos van a querer ser parte de los ingobernables porque somos lo de moda. Y recuérdenlo bien, el luchador a vencer, el que no respeta nada, ni jerarquías, ni nacionalidades, soy yo, el Toro Blanco.
podemos llegar a la conclusión que tú eliges quién, a quién completará la tercia. Mira, mira, tú que siempre me andas preguntando, no sé si traes algo con uno o no sabes, no sé qué onda contigo, pero mira, te lo digo claramente. Él dice que supuestamente yo me enojé porque se puso líder. Desde el principio que se inició esto, los ingobernables fuimos tres, la sombra, la máscara y yo, dijimos bien claramente que no iba a haber líderes, no iba a haber envidias. ¿Por qué? Porque éramos carnales del alma. Ahora él dice que es el líder, que él es la elegancia, que él es el mejor. Fíjense, ¿quién es el que está destampado? ¿Eh? Pero si así lo quiere, pues vámonos recio. Y yo voy a elegir quién entra y quién no entra. Yo, ¿por qué? Porque soy el toro blanco.